Nos vamos a ir al Congreso. Allí estuvo nuestro compañero Christopher Acosta. Apenas llegó a la Plaza Bolívar, parece que a más de uno se le pararon los pelos. ¿Por qué? Porque la dirección de la investigación iba conjuntamente con los detalles que se habían recogido a buscar y encontrar a otro mochasueldo. Vamos a recordar el contexto. ¿De quién estamos hablando? De José Alberto Arriola, ex Acción Popular, hoy Podemos. En marzo del 2023 hubo un allanamiento justamente por el caso de los niños en el Congreso de la República. ¿Qué le encontraron a Arriola? Debajo del colchón, 33 mil soles y en un closet alrededor de 70 mil dólares. Él dijo que esto era producto de 50 años de su trabajo y del sudor de su frente. Bueno, finalmente, un año después, en ética, tuvo una sanción súper benévola. Estamos hablando de 30 días sin sueldo y una llamada de atención en público. Lo que ha encontrado la unidad de investigación con Christopher Acosta a la cabeza es absolutamente contundente. Están hablando 5 extrabajadores de este congresista Arriola, hoy de Podemos, donde claramente queda establecido a través de vouchers, a través de intercambios en el chat, que entre 10% y 15% de su sueldo más gratificaciones eran mochadas. ¿De qué manera? ¿Cuáles son los detalles? Vamos con el reportaje. Entre el Congreso de la República y la Fiscalía de la Nación, sobre la avenida Abancay, existen apenas 4 cuadras, 650 metros que, según Google Maps, pueden caminarse en apenas 5 minutos. Ese es el recorrido que, entre septiembre del año pasado y enero de 2024, hizo un grupo de trabajadores de un despacho parlamentario para denunciar ante el Ministerio Público a su jefe, un nuevo congresista mochasueldo. Yo ya di mi declaración a la fiscalía. Todo lo que tenían que decir yo lo dije. Se trata de testimonios que 1, 2, 3, 4, 5 trabajadores con nombre y apellido decidieron no brindar ante el Congreso, entidad en la que no confían, sino ofrecerlos a detalle ante la fiscalía, donde han revelado el modus operandi de este padre de la patria. Cada vez que venimos al Congreso de la República, los mochasueldo se ponen a temblar. Transferencias, testimonios y chats. Buen día, avísale al congresista que ya cumplí. Un abrazo. Dan cuenta de una bien montada estructura para el recorte salarial en esta nueva revelación de la unidad de investigación de Latina Noticias. Vamos a pasar al informe en asedio contra el congresista José Alberto Arriola Tueros. El lunes, sin llamar mayor atención, la Comisión de Ética le salvó el pellejo a un nuevo parlamentario. Ha sido aprobado por mayoría el informe final del proceso seguido contra el congresista José Alberto Arriola Tueros, que declara fundada la denuncia. José Arriola Tueros, elegido por Acción Popular, venía siendo investigado por el caso Los Niños, cuando un allanamiento a su vivienda permitió conocer que solicitaba apoyo pecuniario a sus trabajadores para fines supuestamente benéficos. Una travesura, digamos, que le valió el lunes una sanción menor. Hemos determinado responsabilidad en el caso del congresista Arriola Tueros con 30 días multa. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que hemos invitado a todos los testigos y nadie, absolutamente nadie, ha declarado. En el Congreso no, pero aquí sí. Uno a uno, durante los últimos meses, los ahora ex trabajadores del despacho del congresista José Arriola ofrecieron detalles de la práctica a la que se vieron sometidos mientras trabajaron con él
en el Parlamento. El congresista cada mes nos convocaba a reuniones a su despacho y nos indicaba que tenía una serie de actividades sociales que cumplir y requería del apoyo de todos y designaba un porcentaje que teníamos que entregar como donación. Y además indicaba que quien no estaba de acuerdo perdía su trabajo. Este es Henry Zaira Rojas, ex asesor del congresista Arriola, quien en enero de este año se lo contó todo a Fiscalía. Era un porcentaje. Variaban entre 10, 15 y 20%. Dependía del congresista, de cada concepto percibido, sueldo, gratificaciones, bonificación, escolaridad. El valor del porcentaje lo definía mes a mes el congresista. Entendemos que usted ha sido víctima de este corte de sueldos. ¿Por qué lo ha permitido, señora Natalia? No puedo hablar nada, no tengo ninguna autorización de hablar. Discúlpeme. Incluso hay conversaciones, señora Natalia. Todo lo que tenía que decir yo le dije. ¿Se ratifica? Todo lo que tenía que decir. ¿Por qué ha permitido eso, señora Natalia? Discúlpeme, de verdad yo entiendo su trabajo, pero todo lo que tenía que decir yo le dije. Gracias. Esta mujer, a quien captamos saliendo de su casa, se llama Natalia Alzamora Miranda. Trabajó en el despacho de Arriola en el Congreso y hoy es asistente de la bancada de Acción Popular. Aunque no desea dar más detalles de lo que ya declaró ante Fiscalía, Punto Final accedió a su testimonio. En julio del 2022, la bancada Acción Popular realizó una reunión. Se reunieron todos los congresistas de dicha bancada. Al finalizar esa reunión, el congresista Arriola Tueros me abordó en la cocina y me indicó: oye, tú estás pasando piola porque a mí todos me apoyan con la labor social. Yolanda te va a llamar. Así, Alzamora coincide con Henry Zaira respecto a que fue el propio congresista quien les exigió entregar parte de su salario. A ellos, como a todo el personal, se les dijo primero que podían entregar víveres también para que sean donados por Arriola. Hasta que, pasados unos meses, la orden, según un tercer trabajador denunciante, cambió. Ahora el congresista quería efectivo. En el mes de diciembre del 2021, el congresista Arriola Tueros nos convocó a su despacho y nos indicó que la donación ya no sería en bienes, sino en efectivo, según indicó, para incrementar el apoyo o cantidad. Este consistía en el 10% de los ingresos mensuales por conceptos de remuneración y alimentos, y el 15% por la bonificación extraordinaria que pudiéramos percibir, indicando el congresista Arriola Tueros que la entrega debía realizarse a su secretaria Cuya Yajaruna, quien realizaba todas las coordinaciones. Hola, soy Yolanda Cuya y cada día lucho por vencer mis miedos y lograr mis objetivos. Yolanda Cuya fue secretaria del despacho de José Arriola hasta diciembre de 2023 y es un personaje muy importante en esta historia, pues se desempeñó además como cajera del sistema de recorte de sueldo. Yolanda tiene un esposo, Joel Núñez Mendoza, y el esposo una cuenta en el Scotiabank, destino de los dineros de los trabajadores. Carlos Quispe, quien comparte en estas fotografías con Natalia Alzamora, no solo ofreció testimonio a Fiscalía, sino que entregó todos sus chats con la cajera del congresista. El 20 de enero del 2022 me depositaron el monto de 15.770 soles, que correspondía a mis haberes, así como 2.100 soles por concepto de alimentos, por lo que a solicitud de Yolanda Cuya, el 21 de enero le envié una captura de los depósitos antes mencionados, a lo que ella efectuó el cálculo y me indicó vía WhatsApp que debía entregar el monto de 2.180 soles a su cuenta Scotiabank. En una oportunidad me indicó lo siguiente: tú sabes cómo es el jefe, y me reenvió el siguiente texto: diles que tienen hasta las 11 de la mañana, después que ya no lo hagan, pásaselos. Y le respondí que ya me lo había dicho, por lo que procedí a realizar el depósito en la agencia del Banco Scotiabank Centro Histórico. No son uno, dos o tres, son cinco los trabajadores del despacho del congresista que con su nombre y apellido han denunciado y ofrecido detalles contundentes de la manera en que sus sueldos eran recortados contra su voluntad. Estamos en el Congreso para buscar al congresista y conocer qué tiene que decir al respecto. Durante toda una semana, el equipo de investigación de Latina Noticias buscó a José Arriola,
En el Congreso, en sus pasillos, en el hemiciclo, de día y hasta de noche, sin suerte. Jueves 30 de mayo, son casi 8 de la noche y el congresista sigue sin aparecer. Pero nadie escapa de la unidad de investigación de Latina Noticias. Congresista Arriola, de Latina Noticias, por favor, para que nos pueda contestar, han habido 5 trabajadores que han dicho ante el Ministerio Público que usted le ha recortado los sueldos. No, en ningún momento. Son 5 testimonios ya, con nombre y apellido, de Carlos Quispe, Natalia Miranda. En ética ya se aclaró. Pero estos trabajadores no han declarado ante ética. ¿Cuál? Natalia Miranda, Carlos Quispe, Henry Zaira. Digo, ya en ética ya se aclaró todo, incluso me han multado con 30 días y ese tema ya está superado. Arriola, en su defensa, cita a la Comisión de Ética, donde, ya hemos visto, sus ex trabajadores no fueron a declarar. Pero habíamos dicho que los denunciantes en Fiscalía eran 5 y apenas vamos conociendo 3. En el mes de enero del 2022, Yolanda Cuya me indica que el congresista Arriola Tueros estaba solicitando que entregue el 15% de un bono de 10,000 soles. No obstante, como fui despedida, le indiqué que como yo no tenía vínculo laboral, no iba a hacer entrega de nada. A Shirley Mendoza le intentaron recortar sus saberes y beneficios hasta después de ser despedida. Tras dejar el despacho del congresista, atiende este puesto de emolientes en ATE. Mi nombre es Hernán Floríndez. Ya. Soy de la Unidad de Investigación de Latina. No tengo nada que hablar con ustedes porque al final ya testifiqué en la Fiscalía y no puedo decir más nada. ¿Aceptaría una entrevista formal? Por favor. Señora Mendoza. No, me parece. No les voy a dar nada y hablé en la Fiscalía, por favor. Ante Fiscalía, Shirley Mendoza declaró que en el despacho de Arriola fue coaccionada, usando contra ella el miedo. Quiero precisar que el congresista Arriola Tueros le indicó a Yolanda Cuya que le diga quién no quería donar a efectos de una vez despedirlo. Lo hice por miedo a ser despedida, ya que él indicó que si no se hacía, nos quitaría la confianza y nos despediría. Yo ya di mi declaración a la Fiscalía, yo más no puedo hablar, no tengo por qué hablar, porque no me compete hablar más ya. A mí me llama el poder, yo voy. Porque yo tengo que dar mi testimonio, las preguntas, me llama la Fiscalía. Tanto en la Comisión de Ética como en la Fiscalía, Arriola ha intentado defenderse esgrimiendo estas declaraciones juradas. Se trata de documentos que hacen explícita la supuesta voluntad de los trabajadores con las donaciones que hacían. Los denunciantes también han declarado sobre ellas. Esas donaciones que se hicieron fueron de carácter obligatorio. Aparentemente era una donación voluntaria, pero realmente se trataba de una obligación impuesta por el congresista Arriola, toda vez que si no donaba ese dinero, perdería mi trabajo. Algo con lo que coincide Natalia Alzamora. Todas estas entregas las realicé en razón de que tuve miedo de que me saquen del trabajo por la necesidad que paso y por el seguro que cubre la enfermedad y operaciones de mi esposo. Tuve miedo de que me remuevan del trabajo, realmente lo necesitaba. Ahora digo la verdad porque no quiero incurrir en un delito. Discúlpeme, de verdad yo entiendo su trabajo, pero todo lo que tenía que decir yo ya lo dije. Gracias. El aporte probatorio que ha hecho esta trabajadora es de vital importancia para la investigación. Además de su testimonio, ofreció un conjunto de chats con Yolanda Cuya, la cajera del congresista, en la que le notifica los depósitos de dinero a la cuenta de su esposo, como este del 28 de enero de 2023. Disculpa que recién haga la transferencia. Avísale al Congre que ya cumplí. Este otro. Listo, amiga. Avísale porfa al jefe. Un abrazo. O este del 17 de diciembre de 2022. Buen día, avísale al congresista que ya cumplí. Un abrazo. ¿Pero dónde está todo ese dinero? Soles y dólares en efectivo fue lo que encontró la policía y la fiscalía en uno de los inmuebles allanados en el marco de la investigación del caso denominado Los Niños. El dinero fue encontrado en la casa del congresista de Acción Popular, José Alberto Arriola Tueros. Investigado también por el caso Los Niños, el 23 de marzo de 2023, fue allanada la vivienda del congresista José Arriola y la policía se sorprendió de hallar en ella miles de soles en efectivo y otros tantos miles en dólares. Siendo que esta historia trata también de dinero, lo llamamos para saber si una cosa
tenía que ver con la otra. ¿El dinero en efectivo que se encontró en su casa provenía del recorte de sueldos? No. Y mejor que me lo hayas preguntado. En principio, en mi casa no he encontrado ningún dinero, porque yo, y está en el acta del fiscal, yo manifesté libremente que tenía en soles una cantidad que era producto de mi sueldo de 4 meses que el congresista habíamos cobrado. Arriola dijo que prefería manejar su dinero en efectivo. Todos como tú tienen la libertad de guardar su plata donde les parezca. Correcto. Si quiere lo bancariza, si quiere lo guarda. Pero cuando quisimos entrar en más detalles para este informe... Damas, amigos. Congresista, vamos a dar a conocer los vouchers, los chats. ¿Aló? ¿Hola? No acuerdo. Primeros cálculos de Fiscalía de la Nación hallaron que al menos 82 mil soles provenientes de los sueldos de los trabajadores han pasado como supuestas donaciones voluntarias. Congresista, la investigación sigue. Bueno, tenemos vouchers, conversaciones, congresista. ¿Qué ha pasado con los 82 mil soles, congresista, por favor? Congresista, por favor, para insistirle, ¿qué puede decir frente a las investigaciones penales, congresista? Congresista, por favor. Pero hay alguien que podrá finalmente esclarecer cómo los dineros de los trabajadores llegaron a manos del congresista. Hola, soy Yolanda Cuya. Fuentes de la Unidad de Investigación de Latina Noticias han confirmado que Yolanda Cuya, quien cedió la cuenta de su esposo para los depósitos de los trabajadores, ya lo ha confesado todo. Enfrentada al sinnúmero de evidencias en su contra, la exsecretaria de Arriola ha brindado detalles de las maneras en que le hacía llegar el dinero mochado al parlamentario. Se trata de una testigo que merece ser protegida. Viene sufriendo amenazas y múltiples intentos de cambiar su versión a favor de quien fuera su jefe. ¿Usted considera que el Congreso, como fuero que se autorregula y se autosanciona cuando corresponde, sigue contando con la confianza de la población, sobre todo de los trabajadores que tienen denuncias de ese tipo? Muy, muy complicado. Yo creo que el Congreso de la República y básicamente el Pleno obviamente carece de legitimidad ante la población, sobre todo en casos que vinculan a propios congresistas. Eso nos lleva a pensar de que la Comisión y el Congreso ha dejado de contar o ya no tiene credibilidad por parte de trabajadores que tienen denuncias de ese tipo, porque son personas que ustedes han citado que han preferido no declarar en el Congreso, pero que sí han confirmado recortes de sueldo de parte del congresista Arriola en la Fiscalía de la Nación. Yo lamento que así sea la percepción de los trabajadores. Yo siempre voy a defender a la Comisión de Ética porque considero que esta comisión particularmente sí ha tenido mano dura. El Congreso es tierra pantanosa y la justicia un camino largo. Quizá para encontrarla haya que salir a caminar. 4 cuadras, 650 metros, 5 minutos.